Buenas, aquí Juan Muñoz, técnico de deporte del Ayuntamiento de Coín. Vamos con nuestra sesión de entrenamiento funcional. En nuestro reto, todos y todas entrenamos en casa. Comenzamos calentando. Y un poquito de carrera en el sitio. ¿Vale? Elevamos rodillas. Subimos, talones arriba. ¿Vale? Lanza adelante, pierna atrás. Vamos a calentar un poco el superior también. Vamos con brazos arriba y alternando. Bien, abrimos y cerramos. ¿Preparados? Patinador, cambio. Vale, suelto un poquito y vamos a hacer 5 barquis. ¿Preparados? 1. 2, 3, 4 y 5. Soltamos un poquito y inhalamos, grande, soltamos la otra. Inhalamos. Y uno más. Bueno, estamos preparados para la parte principal. Tenemos que preparar una silla, una botella de agua y una esterilla para los diferentes ejercicios. Vamos con nuestro trabajo de hoy. Muy bien, como dijimos en el calentamiento, silla y botella y esterilla. Ahora solo para este bloque usaremos la silla. Primer ejercicio, sentados y vamos con una pierna, la otra extendida, ¿vale? Elevaremos arriba, cambiaremos, otra pierna extendida y arriba. Vamos allá, 40 segundos trabajaremos. 40 segundos, pues, 40 segundos, o sea, 10 segundos, descansamos. Alternamos una y otra. Arriba, una y otra. Descanso. Vamos a lograr ahora una pierna arriba y arriba.
Y vamos allá. No podemos, pues un poco más bajito esas elevaciones, ¿vale? Descansamos un poquito. Vamos a trabajar el glúteo, apoyamos en el asiento y elevamos arriba. Ahí. Rapidito. Eso es. Abriendo el apoyo, tocamos el suelo y salto. Trabajo. Toco y arriba. Vamos con energía. ¡Mucha fuerza para todos! Descanso. Vamos con nuestro primero, vamos a volver a repetirlos una vez más, estos cuatro. Venga. Arriba. Cambio y arriba. Bien, vamos a elevar las rodillas. Bien, vamos con nuestro glúteo, apoyando en el asiento. Va. Bien, y para finalizar el bloque, saltos con apoyo abierto, tocando suelo. Trabajo.
Vamos allá. No paramos. Aguantamos ahí. Descanso. Fin del trabajo tren inferior. Vamos a la parte de arriba. Nos vamos con el bloque del tren superior. Vamos a hacer dorsal con la botella y plancha, tanto frontal como un lateral y al otro lateral. Para este primer ejercicio flexionaremos la cadera, el tronco paralelo al suelo y arriba y arriba con brazo extendido, ¿de acuerdo? Nos preparamos y empezamos el trabajo. Arriba y arriba. Todas las repeticiones que podamos. Vamos apoyando un codo en la pierna y el otro de forma alternativa. La botella podemos incrementarle el peso, llenándola, por ejemplo, de arena, de la maceta, de tierra. O coger cualquier otro elemento de casa que pese un poco más. Si queremos incrementar el peso. Muy bien. Vamos ahora con plancha, frontal. Vamos. Todos y aguanta. Como veis, mi cuerpo, la cadera está bajita, ¿vale? Que me canso mucho, me elevaría un poco más la cadera. El abdomen fuerte contraído. Plancha lateral. Subimos la cadera. Y arriba. Muy bien, cambiamos al otro lateral. Vamos. Y arriba. Aguanto. Venga. Y ya nos queda menos. Para la normalidad. Descanso. Descansamos. Nos preparamos para repetir el primero de este bloque. Y arriba, cambiando.
Bien, vamos con nuestra plancha. Plancha lateral. Trabajo. Y arriba. Descanso. Vamos con el otro lateral. Preparados. Trabajo. Y arriba. ¡Estupendo! Espero que os haya gustado la clase. ¡Hasta la próxima! ¡Fuerza! Bien, pues vamos a estirar un poco. Y empezamos por arriba, diagonal, girando el pie. Cambio. Bajo. Bien, codo y al pecho. Cambio. Cambio. Palma de la mano a la altura del hombro, dedo mirando hacia atrás, estiramos aquí. Cambio, al otro lado. Bien.
Muy bien. Pierna extendida. Juntas. Y vamos abajo. Pecho, lo pegamos, flexionamos la rodilla, lo pegamos a las piernas, abrazamos y levantamos. Bien, flexionamos, cuádriceps. Cambio de cuádriceps. Vale, abrimos, presionamos una, la otra extendida y giramos aductores. Cambio, presionamos y la otra extendida. Muy bien, pie adelante, pie atrás, extendido y tronco hacia atrás. Eso es. Cambio. Muy bien. Tiramos de la punta del pie hacia arriba. Cambio. Espero que os haya gustado. Mucha fuerza y hasta otra sesión.